abre las puertas de su casa, podríamos decir, porque el restaurante pasa más horas, yo creo, aquí trabajando, tanto la señora Giuseppina como el señor Bruno, atendiendo a sus clientes, poniéndolo todo bien. Y ahora que se ha vivido esta pandemia y que todavía tenemos que recordar que todavía hay peligro, todavía hay riesgo y tenemos que ser precavidos. Hemos venido a la casa, al restaurante del señor Bruno Giuseppina para ver cómo han llevado toda esta trayectoria desde que, bueno, pues nos enteramos de que había que cerrar, había que tomar precauciones. Ellos han sido trabajando, vamos a ver cómo lo han llevado todo, tanto pasado, presente como futuro, ya que no hemos tenido ocasión antes de reunirnos y de hablar, pero ahora ya sí podemos, siempre con toda la precaución, guardando la distancia, como podéis ver, los micros los llevamos forrados, los llevamos totalmente higienizados para prevenir, y es como hay que hacerlo, hay que respetar la normativa, no es todo ya pasado, no, hay que tener conciencia sobre eso, así que realmente, señor Bruno, muchísimas gracias, porque siempre nos atendéis muy bien a la prensa, siempre estáis pendientes de contar noticias, de decirnos cómo lo estáis llevando, porque también puede servir también de referente para otros restaurantes que todavía están cerrados, y para seguir un poquito el ejemplo de qué hacer, cómo seguir, da un poquito también de ánimo a la gente, de que ya también no hay que tener tanto miedo, porque tenemos que tener la seguridad de que aquí se respetan todas las normativas. Señor Bruno, ¿cómo habéis llevado esta pandemia desde que comenzó? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena, muchas gracias de estar aquí. Es siempre una alegría de nuestra parte cuando tú estás aquí con nosotros. Te entrevistan, estamos contentos. Nosotros, bueno, como todo el mundo, ha estado una paliza para todo el mundo. Tenemos, pero como cuando el viento tira fuerte, un árbol se pone más fuerte, así nosotros, con los problemas que hemos tenido, todo el mundo se pone un poquito más fuerte. Entonces... Pero habéis tenido abierto, Bruno, habéis tenido abierto. Bueno, hemos tenido no abierto, sino la primera fase estaba todo cerrado. Después, pero a la primera oportunidad, le hemos dado el delivery, el takeaway. Uh-huh. Y ahora hemos, después a la fase 1, hemos pasado a la fase 2. Estamos aquí listos, preparados para dar uh-huh. el bienvenido a nuestro cliente de siempre. Yo sé que están contentos de venir aquí. Habéis dado mucha información durante toda la pandemia, he ido informando, porque una de las cosas también que nos asegura que está el personal está sano son los test. Y vosotros habéis sido uno de los pioneros en hacer los test, ¿no? Para saber que el personal que ha estado trabajando y que va a seguir aquí trabajando, que habéis recuperado gran parte del personal ya, lo habéis sacado ya de los ERTE, sí, sí. Y están trabajando. Entonces, ¿cómo habéis hecho el tema de los test? Antes de empezar a trabajar, nosotros le hemos hecho el test a todo el mundo que ha empezado a trabajar. Le hemos dado a todo el mundo y todo ha resultado negativo, con mucha satisfacción de nuestra parte. Hemos cogido toda la precaución para la mascarita, para limpiar la mano, la carta, especialmente la carta, hemos semplificado la nuestra carta, hemos plastificado, entonces cada vez que un cliente pide una carta y utiliza una carta, después nosotros hay una señora que está siempre aquí pendiente para desinfectar la carta, y también estamos al día del sistema del QR, que cada cliente con su móvil puede conectarse con el QR y tener la carta online. Entonces, para facilitar al cliente que no hay problema. Sí, así me imagino, tanto como los baños, ¿no? Porque ahora, claro, sí. Hay sitios que incluso no se puede entrar ni al baño, ¿sabes? Lo tienen cerrado para prevención. 6 veces al día le enviamos los baños, o cada vez que un cliente va al baño estamos aquí pendientes. Bueno, es una emergencia que la persona se tiene que adaptar a la nueva regla. Uh-huh. El hombre se acostumbra a todo. Cierto, cierto. Hemos salido de otras peores. No vamos a salir de esta, señor Bruno. De la historia, Napoleón en la historia, cada mañana se tomaba un poquito de veneno. ¿Para qué? Se acostumbraba él mismo que nadie lo envenenase. Qué curioso. Bueno, siempre nos cuenta cosas curiosas. Donde la persona se acostumbra a todo. Solamente lo tenemos que coger con positividad esta situación. En pensar volver a montar otra vez nuestro negocio, dar cariño a la gente, porque mucha gente de verdad necesita un poquitino más de cariño.
cada uno tiene un pochino di problema más, in famiglia, nel negozio, nel lavoro, alla calle, sempre hay más problemas. Entonces, se quando viene al ristorante, tampoco nosotros le damos cariño, entonces es una paliza en todos los sitios. Entonces es muy importante que la gente que viene a comer también tiene un poquitino de cariño de nuestra parte, de nuestro personal. Bueno, aquí siempre, antes de la pandemia y siempre aquí hemos recibido el cariño de tanto de Josefina como de usted, señor Bruno. Pero siempre. Tenemos y bueno, que y del seguir, personal, ¿eh? Tenemos que seguirlo a dar porque el restaurante, la hospitalidad, la gastronomía no es solo negocio, no es solamente comer bien, es mucha cosa más. Es un cliente que entra a la puerta, dalla entrada, dalla fachada del restaurante, la entrada, recibir un cliente, llevarlo a la mesa, tomarse una copa, hasta que llega a probar un plato, pasan muchas cosas que son pendientes de un buen resultado. No es solamente la comida es buena, todo va bien, no, no es suficiente. Sí que es verdad. La bienvenida, de la atención, de la limpieza, del mantel, de la copa, de un buen vino, todo. Y la sonrisa de la persona que lo atiende, toda esta cosa fan parte de una buena gastronomía, junto con una buena comida. El buen precio, todo es una cosa, un conjunto de cosas que el cliente vuelve a venir a nosotros. Claro, eso también es, hay que decirlo, porque hoy día no es venir a un restaurante, bueno, tengo hambre, voy a comer. No es como funciona hoy por hoy el ir a un restaurante o ir a cualquier terraza o a cualquier sitio. Hoy es, vamos a disfrutar. Y es lo que se hace aquí. Disfrutamos con todos los sentidos. Sí. Con todos los sentidos, porque aquí hay un mar maravilloso, tenemos unas vistas aquí al mar y disfrutamos en todos los sentidos, el gusto, el olfato. Todo es un complejo, como usted bien ha dicho. Y el tema de las mesas, ¿también habéis tenido que quitar mesas, señor Bruno? ¿Habéis Sí. Nosotros queremos cumplir con los órdenes nuevos. Tenemos cada mes más de 2 metros, porque tenemos suficiente espacio, gracias a Dios. Tenemos todo el paseo marítimo, tenemos la terraza, tenemos adentro. Entonces respetamos al 100% las normas que el gobierno nos impone. Queremos colaborar por un buen resultado. La verdad es que aquí es un referente y tenemos tan buenos recuerdos de venir a, bueno, concretamente estamos en Sulmare, dos aún permanece cerrado por precaución, pero aquí tenemos buenos recuerdos también de la música, porque aquí a mi derecha veo el piano y siempre voy a recordar estos momentos vividos tan bonitos que hemos compartido también con la buena música y la buena gastronomía y también pues esa compañía, ¿no?, que nos habéis dado siempre, ¿no?, que hemos sido siempre tan arropados. Siempre la hemos tenido y a poco volveremos al antiguo, volveremos seguramente. Solamente tenemos ahora, estamos en temporada de espera, diciamo así, esperamos el verano, que todo el mundo habla de un verano positivo, aparte es que ha pasado, que vamos a tener un buen verano. Después del verano Dios dará, ¿no? Bueno, Bruno, ¿en qué estrategia ha pensado para salir más airoso de esta crisis? Porque la verdad que siempre decimos, bueno, seguro que hay gente que lo está pasando peor que nosotros, ¿no? Siempre hay que pensar eso, ¿no? Que hay personas, cuando nos quejamos, que hay personas que lo están pasando peor, ¿no? Pero igual usted, que es un gran profesional del mundo de la restauración, lleva muchos años trabajando en los restaurantes como restaurador, ¿qué estrategia ha pensado hacer, ¿no? Porque hay personas que nos dicen, bueno, pues a lo mejor hay que hacer una oferta, a lo mejor hay que dar al turismo un poquito más de lo que le dábamos, tanto en atención como en gastronomía, en precio. ¿Ha pensado usted en alguna estrategia o las redes sociales? No sé si ha pensado usted en alguna estrategia para salir de esta. Sí, vamos a tener una, en la carta de vino, vamos a tener una página que son 7 u 8 tipos de vino que le vamos a dar un precio especial de propósito al verano, que cada uno puede tener un vantaje, que es vino bueno de nuestra recomendación, pero el vino de la carta se deja así como está, pero tenemos una oferta especial de 7 u 8 a 10 botellas de vino diferente para ayudar un poquito a la gente
en dar encuentro a la gente. Vamos a tener una carta especial también para este verano, donde hay un botín más de comida casera, donde, bueno, está... Qué bien. Esta cosa. Eso que nos gusta aquí, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pues igual ya que estamos con la carta, ¿por qué no me menciona alguno de los platos de estrella de esta su casa, de este Surmare, o tanto de los restaurantes que tenéis abiertos y los que están, que se van a abrir próximamente, que es como dos, que además el camping, que también me decía que tenía buena aforo hoy por sí, hoy. Sí. Hay gente que quiere más estar en contacto con la naturaleza, porque hay personas que lo que tienen es un apartamento de 40 metros y prefieren vivir en un camping con todas las comodidades de higiene y de todo. Y ahí tiene usted también un lugar muy bonito donde la gente, en vez de hacer de comer, porque los espacios son muy pequeños, pueden optar por llevarse también la comida o comer allí, ¿no? Siempre. Entonces, he tenido una... ¿Qué carta? Mencionemos un poquito esos platos, no hace falta toda la carta, pero sí algunos platos de estrellas. De lo más especial, tenemos una masa especial para la pizza, espectacular, crujiente, que es muy difícil encontrar aquí en Marbella. Es una novedad para nuestro restaurante. Estamos en esto. Una pizza gourmet especial. Después podemos probar nosotros. La gente está muy contento. Tenemos tipo de pasta, plato nuevo de pasta. Tenemos el sushi. El sushi del 12 para ahora lo tenemos aquí en Capo Pino. Tenemos mucho éxito. El sushi, la gente quiere una alternativa. Entonces, con la pizza, la pasta, el sushi, son platos diferentes de la tradición de Bruno. Estamos teniendo mucho éxito. Bueno, señor Bruno, yo ya aprovechando que estoy aquí, también tengo que preguntar por esos vinos, por esa bodega. ¿Cómo va la bodega? Además, la tenía aquí muy cerquita y hay una muy buena tierra donde los viñedos también producen una uva excelente, y seguro que aquí tenemos esos caldos para maridar cualquiera de sus platos que ha mencionado antes en la carta. ¿Cómo se prevé la cosecha de este año? Que ya falta unos meses, ya estamos casi. Sí. ¿Cómo se prevé? Gracias por preguntarme. Con la viña tenemos un gran éxito, de verdad. Estoy muy enamorado de mi viña. El año pasado, que era el primer año que normalmente no se utiliza el vino como primer año, ya el año pasado 800 botellas, este año hemos hecho 3.800 botellas como primer año de producción. Y en dos meses podemos ya hacer la vendimia, y ya tiene la viña, está más cargada. Un vino, una uva de Vermentino, de Sardinia, y un Viognier, vino franceses, que combinada siempre le da un vino espectacular. Somos súper contentos porque los clientes son enamorados de este vino. Me gustaría con cada cliente ofrecer una copa a ti también después de la entrevista, para que tú te das cuenta, junto con tu marido, para que brindamos juntos con esta copa. Vale, pues cuando tengamos la copa, sí. ¿Qué le parece si nos hacen una cata? Así como se dice los ingleses, en petit comité, para nosotros nada más, hacemos una cata para ver esos aromas, ese color, lo que al final se te queda de ese vino, ¿no? Porque a veces que tú degustas un vino y se te quedan esos aromas, esos sabores durante toda la comida, ¿no? Y es algo tan interesante. El mundo de los vinos es una cultura preciosa, sí. Y que la verdad es que yo creo que esta tierra de Ronda, estas tierras que tenemos aquí, como hace buen tiempo, yo creo que favorece mucho la uva, ¿no? Tú sabes, siempre se habla de los vinos del Pirineo, de por ahí del norte, de tal, pero yo creo que también estos vinos favorecen muchísimo el sol. Mucho. De verdad, ha estado una sorpresa para mí, para mi gente enólogo. Todo el mundo está súper contento porque era un terreno abandonado que le hemos dado vida. Con grande sorpresa, y siamo orgogliosi di poter fare una cata di vino a Quinta Bruno sul Mare, e también en la bodega
ahí en Vanilva. Uh-huh. Aquí lo tenemos tan cerquita todo. Yo creo que también va a ser que se llevara mucho el turismo de enología. Sí. Que va la gente a hacer turismo de a ver dónde hay una bodega y visitar la bodega, porque lo hacen muy bien con su comida, con su maridaje y todo. Hacen una cata y es un turismo ahora que hay otra vez que recuperar, porque realmente haciendo turismo nacional, aunque no sea ya mucho internacional, pero sí, yo creo que el turismo nacional va a ser también un referente para ahora aquí en esta temporada, para recuperar un poquito también a la clientela. Esto, nuestro proyecto, hay una segunda fase. Hemos hecho la primera fase, la preparación del terreno, la puesta en marcha de la viña, el almacén, todo el huerto, todo está hecho. Ahora una segunda fase será la construcción de la bodega. Uh-huh. Y también poder almorzar ahí en la viña, porque los valores no se pierden. El campo es siempre, de que existe la humanidad, el campo es siempre la cosa más importante. Entonces nosotros, aparte del negocio que tenemos aquí, le hemos querido dar a nuestro origen, viene de ahí, de la viña, del campo, y le hemos querido dar esta importancia. En futuro, la gente para poder disfrutar cuando está cansado. Yo, chapó, aquí tiene un negocio al mar, muy bonito, pero no nos olvidamos del campo, porque tiene su importancia, su riqueza, la gente vive. Nel campo puoi vivere tutto l'anno e ci aiuta molto a vivere bene. Vanilva es precioso, tiene mucha cultura y también de, bueno, pues por ejemplo los romanos estuvieron allí, tuvieron un poblado, están los baños de la Hedionda y sí. Podemos comprobar que hay pues vestigio de otras civilizaciones, ¿eh? Con lo cual sí, vivimos sí, una tierra con mucha historia muy bonita. Y es que ellos sabían dónde poner aquí su campamento, sí. Señor Bruno, estamos encantados de estar con usted. Sí que me gustaría siempre, antes de finalizar y demás en esta época que estamos con la pandemia todavía, que diera un mensaje solidario para todas las personas, para que se nos quite un poquito, porque hay personas que lo pasan también muy mal a nivel psicológico, que necesitan también esa ayuda. La ayuda psicológica muchas veces es mucho más importante que la económica, otro tipo quizás, de ayuda también. Nosotros intentamos de dar un poquito de ayuda psicológico. Alguna vez hemos ayudado a alguno, pero en futuro queremos dar más ayuda cuando es posible, porque de verdad el humano necesita calor. Sí, es verdad. Bruno, además tengo que darle la enhorabuena, porque sé que usted también trabaja sus productos con productos de aquí, productos de Andalucía, sí. Tanto bueno pues el pan o productos que yo he estado aquí en muchas ocasiones, nos conocemos hace muchos años y es uno de los sitios también que me gusta entrevistarle a usted y a su Giuseppina, porque siempre también trabajáis con productos de la tierra, lo hemos visto incluso en el mercado, comprando sí. En el mercado central, que hemos hecho temporada sí. De espárrago y tal, comprando la verdura, comprando los productos del mercado aquí local, dándose también esa oportunidad a la gente de aquí. Y eso es también, hay que decirlo, sí. Y hay que hacer ese llamamiento de que nos tenemos que ayudar uno a los otros. Es, porque es la base de la vida aquí, somos en Andalucía, tenemos que dar vida aquí a los negocios de aquí, porque en los negocios la gente viene a comer también de nosotros. Somos muy orgullosos de poder contar con ellos. Entonces también nosotros tenemos que ayudar a la gente de negocios de aquí. Siamo in Andalusia e tenemos que dar ayuda a Andalusia, a Marbella. Muchas gracias, enhorabuena, y también yo voy a puntualizar que los empresarios que abren, como son el señor Bruno Giuseppina, que hacen un gran esfuerzo porque mantener esto abierto con el personal ahora mismo realmente les sale caro porque no cubren ni siquiera los gastos mínimos, sí. Entonces tenemos que hacer esa conciencia, porque a veces hemos hablado con personas que incluso dicen, ah, pues mira qué bien que les va, que está abierto, y no es todo oro lo que reluce. Muchas veces hay que mirar el esfuerzo que hacéis vosotros, sí, los empresarios, sí, por dar esos puestos de trabajo, por mantenerlo, mantener esto abierto, aunque tengáis que sacar de los ahorros para mantenerlo. Así que enhorabuena. Es una situación muy difícil. Esperamos, nuestro personal se está apoyando mucho, también son preparados, son con mucho orgullo, con mucho entusiasmo.
siamo positivi. E quando viene la gente lo nota che noi siamo positivi, però dipendiamo da un pochino dall'ambiente di tutto, dall'aiuto di tutto. Siamo contenti e speriamo che sale secondo come tutta Andalusia nel 3 già mismo. Già mismo stiamo tutta Andalusia nella fase 3, che sì. Possiamo muovernos también de una provincia a otra, no? Per esempio, vendrán sevillanos, che también se tiene clientele de Sevilla, che sí. Hemos visto también aquí y de muchos otros lugares, así que yo sé que aquí son todos los bienvenidos. Muchas gracias. ¿Hacemos la cata, señor Bruno? Sí. ¿Hacemos esa cata, sí, conociendo sí, aquí sí. de Manilva? Sí. Sí, sí, sí. Es un gran orgullo para mí hacer una cata de vino ahí. Tú eres la primera que viene a pasar ahí. Muchas gracias. Gracias. Elena, muchas gracias a ti. Aquí, buenos días a todos. Aquí mi vino de Manilva, que es un vermentino de Sardinia, es un Viognier francés. È un vino spettacolare che l'abbiamo posto in marcia hace 2 anni, questa è la seconda annata, perfettamente, i clienti sono perfettamente contenti, stanno incantati e mi gustaría invitarla a tomare una coppa qui da noi. Un gran vino per i miei clienti e per i nostri amici. Tono más achampanado. Bueno, tenemos aquí un privilegio de estar probando esta exquisite, que es estos vinos de aquí de Manilva, creación, por supuesto. Aquí ya tenemos un gran experto, que es el señor Bruno, y nos va a dar a probar. Yo ya lo estoy viendo, digo, bueno, tiene un tono como muy achampanado, pero luego si te lo llevas a la nariz, ¿sabes? Tiene varios aromas y uno de ellos que le saco es la manzana, no sé si manzana me corrige, verde. El manzana verde. Y bueno, luego me queda pues en boca, a ver, en boca. Y en boca es una maravilla, tiene justo el acidez que tiene que tener un vino, está muy equilibrado, señor Bruno, felicidades, porque realmente noto un vino con mucho equilibrio, con cuerpo. Y algo que es de aquí, con lo cual tiene un handicap añadido. Salud, señor Bruno. Salud. Hacemos un brindis por esta nueva temporada, esta nueva etapa de la vida que nos ha tocado ir superándola. Así que, salud. Salud. Y enhorabuena. Salud.